Y aunque usted no lo crea, los hijos de José José por fin se reconciliaron y van a hacerle sendos homenajes al cantante. ¿Quiere conocer de qué se trata? A continuación en Famarazzi le comento. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Si usted quiere saber cuánto va a cobrar Beyoncé y Shakira por el medio tiempo del Super Bowl, pues se va a sorprender por la cantidad. Según la revista Forbes, esta informó que probablemente Shakira y J-Lo no reciban absolutamente nada por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. En años pasados, la NFL ha dicho que no paga sus actos de medio tiempo como una cuestión de política, cita dicho medio. De lo que sí se van a hacer cargo es de los costos de producción de su presentación. Así que imagínense que ellas no recibirán absolutamente nada por estar en el evento, aunque muchos aseguran que la promoción que será en vivo será de nivel inimaginable. Y según algunos medios del espectáculo, Travis Scott y Kylie Jenner al parecer han roto su relación, por lo menos eso es lo que se rumora. Tras intentos de hacer funcionar su relación, ambas celebridades al parecer prefirieron alejarse varias semanas, aunque informantes apuntan que la ruptura podría no ser definitiva. Kylie Jenner acudió sin Scott a la boda de Justin Bieber este lunes, momento que creó más interrogantes entre sus seguidores. La pareja fue vista por última vez junta en una alfombra roja en Los Ángeles a finales del mes de agosto. Y para poner fin a la polémica, tal parece de que los hijos de José José se reconciliaron y ya anunciaron que van a hacer homenajes a su padre, tanto en Miami como en México. Con homenajes en México y en Miami, de los cuales todavía no se conocen detalles, será celebrado José José. Ese fue el acuerdo alcanzado por la familia después de horas de tensión en las que José Joel y Marisol acusaban a su media hermana Sarita de no dejarles ver el cadáver de su padre. Bajo la mediación del cónsul general de México en Miami, Jonathan Shade, los hijos de José José se reunieron durante más de 2 horas hasta llegar a dicho acuerdo. Marisol, Sara y José Joel salieron, se tomaron de las manos y levantaron los brazos, se abrazaron, elevaron la mirada hacia el cielo para terminar con el conflicto, al menos por ahora. Esperamos de que por fin ya pueda descansar en paz el príncipe de la canción. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba o un corte de cabello de esos geniales, pueden visitar cualquiera de las 5 sucursales de Ruffians: Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice y yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.